la mejor entrevista de este país y llegas con mucha ilusión después de todo eso a este proyecto. Buenos días, en principio, a todo el mundo por estar aquí con nosotros compartiendo esta presentación. Y como tú bien has dicho, pues son casi dos décadas en lo más alto, en el campo profesional, donde he compartido victorias, muy buenos momentos, muy malos momentos, pero siempre te vas quedando con algo, ¿no? En diferentes etapas de toda mi trayectoria. Y ahora, por lo que tú dices, ¿no? Ha sido un borrón, cuenta nueva. De aquí pues también agradecer, ¿no?, a Viva Pro, grande rotor, la acogida que me han hecho este año. Y bueno, pues espero seguir disfrutando y sobre todo intentando aportar todo lo que pueda a este equipo. Seguro que sí, gracias David, fuerte aplauso para él. Y con muchas ganas, imagino mucha ilusión de olvidar un año malo, pero de confirmar, ¿no?, que lo bueno estaba ahí y que sigue estando. Sí, con muchísimas ganas de poder volver a demostrar lo que soy capaz de hacer después de un año complicado, 2018, en el que no pude, por un problema o por otro, encontrar mis mejores sensaciones y mantener el nivel de años anteriores. Por eso, sobre todo, quiero agradecer a todo el equipo, a todos los patrocinadores que han confiado en mí, que desde el primer momento siguen confiando en mí, saben que volveré a estar en lo más alto de las Copas del Mundo y de las mejores carreras a nivel mundial. Así que súper agradecido, con mucha ilusión y con muchísimas ganas de volver a dar pedales en las carreras. Seguro que es así. Gracias, Pablo. Aplauso para él. Aquí en el Mondraker XT Camp con la presentación del equipo Mondraker Prismaflor Rotor. Bueno, no sé si se dice en este orden, pero sí, bueno, el equipo Prismaflor de profesionales. Y nada, una auténtica pasada, ¿eh? Sí, ha estado muy bien y te enseñan información también que de normal no vas a aprender en ningún sitio. Y estás pues rodeado de pros en un paisaje y un sitio increíble. Creo que no hay para quejarse, sí. Las vistas que se ven. Y nada, ha sido un día muy completo. Primero hemos visto la presentación del equipo Mondraker, luego he tenido la ocasión de poder hablar con Pablo, nos ha respondido unas preguntas y nos ha sacado de dudas que teníamos sobre bicicletas. Luego hemos estado aquí en la playa, hemos podido grabar algunos integrantes del equipo y para finalizar el día hemos podido ver de primera mano la bicicleta de los pros, con todos sus detalles, con todas sus peculiaridades. Y luego, pues una prueba de esfuerzo que nos ha sorprendido bastante. Sí, porque aprendes unos valores que de normal tú no vas a aprender. Solo porque sí, si no hay un profesional en la materia que te esté enseñando e indicando cada punto en la pantalla, qué significa y cómo se puede, digamos, mejorar, si se puede, sí o no, eso es una cosa que no lo vas a aprender de normal. Entonces, es una cosa que quieras que no se agradece de saber. Vamos a tener la ocasión de poder salir con ellos a montar en bicicleta. Y nada, súper motivados para salir con la bici. Sí, ¿no? para hacer una rodadita y con ellos, vamos. Nada, otra experiencia que no vamos a tener en la vida. Ya, realmente. Poder salir en la bicicleta con de profesionales. Tranquis, realmente de tranquis, poder estar con ellos, quiero decirte. No compartir una parrilla de salida, ya claro, está. Es el estar con ellos, salida, charlando, a lo mejor comentar algo o pedirles consejo, que te enseñen esto, cómo poder mejorar en algo. Vamos. Pues sí. Bueno, nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya podido transmitir lo que hemos vivido hoy aquí en Altea. Y nada, suscribirse al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.